Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Quiero compartir contigo una promesa maravillosa de Salmo 32, 1 y 2, que viene del corazón de Dios a tu corazón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nadie puede decir con exactitud cómo puede pasar alguien por el periodo de transición que hay entre la culpa y el perdón. Pero hay dos extremos que evitar. No es necesario pasarse el resto de la vida bajo la nube del remordimiento, ni tampoco andar por ahí alegremente como si el mal cometido fuese sin importancia. ¿Has oído alguna vez a alguien decir, es más fatal para mí perdonar a los demás que perdonarme a mí mismo? Bueno, la gente que habla así cae en el primero de los extremos mencionados. En una iglesia, uno de los miembros perdió a su hijito como resultado de su descuido. Antes de la muerte de su hijito, en numerosas ocasiones, había perdido la paciencia y lo había castigado airadamente. Ahora que su chico había fallecido, parecía que estaba viviendo constantemente bajo la nube de la culpa. Ese es un extremo, pero el otro es igualmente malo. En cierta oportunidad, un miembro de iglesia tuvo que ser eliminado de los registros por seducir a un adolescente. Fue juzgado y condenado a pasar algún tiempo en la cárcel. Después de cumplir su condena, asistió a algunas reuniones de evangelización y se rebautizó. Poco después se trasladó a la misma zona donde había cometido su pecado e insistió en que la iglesia que lo había despedido lo volviera a recibir. Él no podía entender por qué la iglesia no accedía a su pedido. Creía que como Dios había perdonado su pecado, la iglesia tenía que actuar como si nada hubiera acontecido. No quiso reconocer que los errores no siempre pueden ser rectificados completamente. Si estos dos son los extremos que hay que evitar, ¿cómo entonces tiene que actuar la persona perdonada? Las circunstancias varían tanto de un caso a otro que nadie podría decirlo en forma exacta. Pero hay algo que es cierto. El verdadero cristiano jamás impondrá ni su presencia ni sus sentimientos a los demás. No andará por allí extendiendo un manto de tinieblas sobre otros por causa de lo que ha hecho, ni esperará tampoco que se lo acepte como si nada hubiera sucedido. Si su error produjo consecuencias permanentes, pues deberá aceptar su suerte con la convicción de que Dios le dará gracia para soportarla. ¿Sabes? La raíz de los dos extremos que hemos examinado es el yo. Flagelación propia en un caso y justificación propia en el otro. En ambos casos, el yo ocupa el escenario. En el verdadero cristiano, el yo está escondido en Cristo. Por eso, dice la Escritura, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El hacer morir el yo y permitir que Jesucristo reine en el trono del corazón es siempre una mejor manera de vivir.